Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando esto que es Noticias al Día, en donde le vamos a conocer de manera rápida la información más completa y la información más relevante que se va generando con el paso de las horas. Y dentro de lo que corresponde a la región Tlaxcala Texmelucan, pega el frente frío también allá dentro de esa zona, en donde la población ya tomó sus precauciones para seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas. Con la entrada del Frente Frío número 13 a la República Mexicana, en Tlaxcala se sintieron las bajas temperaturas, pero a pesar del frío, en la Magdalena Tlaltelulco estudiantes, amas de casa y comerciantes salieron a las calles a realizar sus actividades de manera normal, eso sí, bien abrigados, pues las bufandas, los gorros y las chamarras no se hicieron esperar en cada uno de los que atravesaban por la plaza principal de este lugar. En esta temporada, los niños y los adultos mayores son los más vulnerables. Por lo anterior, el equipo de Ahora Noticias platicó con algunos de ellos y coincidieron en que los fríos se presentan cada año, pero son los primeros los que dicen calan más. Tal es el caso de Teodulo Meléndez, quien se dedica al campo. Sabe que en esta temporada debe salir bien abrigado y jamás prender un brasero o anafre dentro del hogar. Estas temporadas del invierno están muy pesadas que anteriormente, pues casualmente se están sintiendo más duros los fríos. Hace cuántos años era un poco menos, hoy se está sintiendo más por las nevadas que se están sintiendo ahorita en el Malinche. Para Rosa Hernández y Yolanda Pluma, quienes tienen más de 60 años, la mejor solución es un rebozo y una bufanda para tapar la boca. ¿Cómo se cuida usted para que no se enferme? Pues me tapo. Me pongo tres suéteres. ¿Y se tapa la boca? Y me tapo la boca, ya que vengo con mi rebozo y me tapo, sí. Oiga, ¿y se habían sentido estas bajas temperaturas en otros años? Pues no, ahora es más fuerte. Nada más me tapo bien abrigada. ¿Se acerca a los centros de salud? Gracias a Dios, ya a mí casi no me da gripa. Okay. Sí, ya tengo como 10 años ahorita que no me da gripa. ¿Porque se cuida usted? Sí. Para aminorar las bajas temperaturas es bueno ingerir bebidas calientes y en este municipio no faltó quien se acercó al puesto más cercano para tomar un atole, lo que genera un incremento en las ventas, afirmó Catalina Polvo. Atolito de chocolate, los tamales, el café también. Ajá. Sí. Regularmente la gente sí se detiene para poder comer. Sí. No, sí, con ese frío sí. Sí, se vende muy bien. La Secretaría de Salud ha recomendado la ingesta de líquidos y alimentos con vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura. Además, es importante estar atentos a las recomendaciones que realice la CONAGUA y Protección Civil. Destacan la puesta en marcha del sistema estatal de becas en Tlaxcala. 18 para la educación en Tlaxcala es histórico, porque se puso en marcha el sistema estatal de becas más completo y grande del país. Además, el gobierno del estado realizó una importante inversión en la mejora de instituciones de educación. En junio, cerca de 3.000 jóvenes obtuvieron el beneficio de la beca Tu Prepa Terminada, como un aliciente para que continúen su formación académica. En septiembre, el gobernador Marco Mena entregó a 28 estudiantes que realizan curso en el extranjero la beca gobernador por un monto de $28,000, mientras que la beca tecnológica y universitaria dispone de 60 millones para respaldar mensualmente a 5,000 estudiantes de nivel superior a partir del próximo ciclo escolar. Otro de los componentes del sistema estatal, la beca Los Mejores Mil, benefició a 1,014 estudiantes de nivel superior. Considero que a mis 25 años nunca había escuchado sobre un programa tan amplio como es este gran programa de becas que está impulsando el gobierno del estado, y creo y confío en que no ha habido ningún programa de esta magnitud en el estado. En suma, los cuatro componentes del sistema estatal de becas beneficiarán a más de 10,000 estudiantes tlaxcaltecas con estímulos de una bolsa de 130 millones de pesos. En agosto, para fortalecer la educación superior tecnológica, el gobernador Marco Mena entregó obras por 34.5 millones de pesos en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. De gran relevancia la inversión que realiza el gobierno del estado
en este tipo de instituciones, ¿no? Son instituciones que por el hecho de manejar carreras y ofertar carreras tecnológicas, pues requieren de bastante inversión. Debido a que los equipos, la tecnología está evolucionando constantemente y pues nuestros estudiantes y el mismo personal docente debe formarse, debe estarse actualizando constantemente, ¿no? Lo cual sí requiere realmente de una inversión importante, ¿no? En octubre, el gobernador entregó 42.8 millones de pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo a 533 instituciones de educación básica, al afirmar que el recurso se destina de manera directa a la mejora de las condiciones de los planteles. Recientemente, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, y la ministra consejera para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos, Susan Elbow, firmaron un convenio para instalar en Tlaxcala el Centro Education USA, que facilitará a los jóvenes de la entidad un acercamiento activo a la cultura y educación estadounidense y abrirá posibilidades de estudio en ese país. Por otro lado, inicia Zacatelco campaña gratuita de matrimonios 2018. Las autoridades del municipio de Zacatelco, en coordinación con el gobierno del estado a través de la Oficialía del Registro Civil 01, busca beneficiar a las parejas para que formalicen mediante la campaña de matrimonios gratuitos, en la cual podrán casarse por el civil con fecha tentativa para el 15 de diciembre de este mismo año. Las personas que estén interesadas y mayores de 18 años deberán cubrir algunos requisitos como la entrega de acta de nacimiento, INE, CURP, dos fotografías tamaño infantil y certificado médico que deberán llevar al Registro Civil de Zacatelco en horarios de atención para recibir documentación o solicitar más información de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. En otro de los temas, se alistan Feria del Taco de Canasta en Comunidad de Nativitas a realizarse este fin de semana. Con más de 60% de la población dedicada a la elaboración y venta de tacos de canasta, las autoridades municipales de Nativitas, dirigidas por Óscar Murias Juárez, se han coordinado con el Comité de Feria Patronal de la Comunidad de San Vicente Xiloxotitla para la realización de la Feria del Taco de Canasta este domingo 2 de diciembre, en la que distribuirán por las calles de la comunidad de forma totalmente gratuita los tradicionales tacos de canasta a todos los visitantes que lleguen, una vez que concluya la celebración de Acción de Gracias, que iniciará alrededor de las 3 de la tarde, en honor a los casi 250 taqueros de la comunidad. Así es que ya lo sabe, visite esta comunidad allá este domingo en Nativitas. Por otro lado, la madrugada de este viernes se registró un enfrentamiento en la zona limítrofe de San Matías Tlalancaleca y la comunidad de Atotonilco, perteneciente a Tlaxcala, resultando en la muerte de un hombre por varios impactos de bala que fue encontrado en San Francisco Tláhuac al interior de un vehículo y que se presume habría participado en la balacera en Atotonilco, donde fueron incendiados tres vehículos de lujo y varios domicilios fueron rafagueados con armas de grueso calibre. De manera extraoficial, se dio a conocer que otro sujeto habría sido abandonado en una clínica, muriendo finalmente en el Hospital Integral de Texmelucan, aunque de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, no se notificó el ingreso de algún lesionado a ningún hospital de la entidad. Ante los hechos, las autoridades continúan en alerta dando seguimiento a las primeras indagatorias. Y continuando con más de la información de la región Tlaxcala-Texmelucan, motociclista fue acribillado de un balazo en calles de Texmelucan. Y es que fue la noche del jueves cuando, de acuerdo al reporte, sujetos armados y a bordo de un automóvil ejecutaron a un motociclista cuando circulaba sobre el Boulevard Jalisco de la colonia La Santísima en San Martín Texmelucan, ante lo cual vecinos de la zona solicitaron el auxilio, llegando los cuerpos de emergencia, quienes corroboraron que el sujeto, que presentaba varios impactos de bala, ya no tenía signos vitales, por lo que fue necesario el arribo de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio con las investigaciones correspondientes, aunque por los hechos no descartaron que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Por otro lado, para ir concluyendo, este Texmelucan, sede del primer encuentro artesanal intermunicipal, a través de la Dirección y Regiduría de Turismo y Cultura, este jueves 29 de noviembre,
se inauguró el primer encuentro artesanal intermunicipal, del cual el municipio de San Martín Texmelucan fue sede de este magno evento, en el que los artesanos de cada región fueron los protagonistas y principales invitados, dando a conocer sus artesanías y variada gastronomía a través de los 20 stands que los ciudadanos texmelucenses pudieron conocer, por lo que las autoridades municipales exhortaron a disfrutar de lo que cada municipio ofrecía, así como de compartir los sabores y tradiciones de la región. Dentro de lo que fue, pues, esta información es como concluimos este primer bloque de noticias dentro de lo que es este espacio y en lo correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.